Hola a todos. Bienvenidos a la edición número 36 de la Conferencia de Agricultores Pequeños de California. Mi nombre es Guido Lois y soy un manager de comunicación y eventos para CAF, que quiere decir Alianza Comunitaria con los Agricultores Familiares. Me cuesta todavía decirlo en español, pero ahí lo saqué. Y estoy súper contento de introducirles este panel hoy con Aisha, Daniel y Adelio, a los cuales les voy a dar la palabra en un momento, pero antes de pasar a eso, ahí apareció, pero antes de pasar a eso quería cubrir algunos detalles logísticos. El primero es que este taller está siendo grabado y que vamos a enviar la grabación la semana que viene, cuando termine la conferencia. Que si tienen preguntas, las pueden hacer utilizando el feature del Q&A que está abajo de su pantalla. Si no lo ven abajo, lo van a poder ver donde dice More. Son esos tres puntitos que están abajo a la derecha de su pantalla de Zoom. Y les pedimos que mantengan las preguntas separadas del chat para asegurarnos de que vamos a poder ver todas las preguntas y vamos a poder responderlas. Bueno, creo que eso es todo en términos de logística. Y por último, quería agradecerle a nuestros sponsors por hacer esto, por hacer la conferencia posible. Estamos súper contentos con cómo estuvo yendo hasta ahora. Y con este día en especial, por lo menos para mí es súper importante porque tenemos un montón de offerings en español. Así que bueno, eso es todo. Y ofrecerle a los panelistas también por estar acá. Así que ahí ya te dejo que hables. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Y me pueden oír? ¿Me escuchas? Sí, te escuchamos bien. Ok, perfecto. Hola a todos. Me llamo Aisha Peterson y estoy aquí con mis amigos y vamos a presentar hoy sobre el diseño de riego y programación de riego. Y estamos en Salinas, California. Estamos en Alba ahora. Es un incubador y una escuela en Salinas. Y tenemos aquí en nuestro cuarto un grupo de agricultores y estudiantes. So vamos a estar presentando nosotros tres vamos a presentar aquí en esta computadora, pero también estamos con un grupo de agricultores. So vamos a intentar a hacer los dos a la vez. Voy a compartir mi pantalla. Okay. ¿Y ustedes pueden ver la pantalla? Yo lo veo bien. Perfecto. Okay, so esa sesión se llama el diseño y programación de riego para granjas de pequeña escala. Y aquí estamos. Mi nombre es Aisha Peterson. Trabajo con el Distrito de Conservación de Recursos en el Condado de Monterrey. Y estoy aquí con Adelio. Hola, mucho gusto. Soy agricultor Adelio Coronel de Coronel Produce Organic Farm. Estoy en el cuarto año de incubador en Alba. Buenas, soy Daniel. Trabajo con Adelio y Aisha con el Centro Nacional para la Tecnología para los Pequeños Agricultores. Gracias. Y so, lo que vamos a hacer es, yo voy a presentar primero sobre el diseño de un sistema de riego. Después vamos a visitar en línea el campo de Adelio para platicar más sobre su experiencia como agricultor y sobre la programación de riego. Y después queremos oír de ustedes y ustedes aquí en esa clase. Sobre sus preguntas y comentarios. So, ustedes pueden sentarse si quieren. So, primero quiero compartir un poquito sobre el diseño de un sistema de riego, porque especialmente para pequeños agricultores con muchos cultivos, sé que es complicado diseñar un sistema de riego. Normalmente cuando ustedes van a una tienda para comprar cosas para su sistema,
Todas las cosas son diseñadas para agricultores grandes. So, tenemos que adaptar esas tecnologías a nuestra pequeña escala. El concepto más importante a mí en el contexto de riego es la uniformidad de riego. Y ese concepto básicamente es que la uniformidad de riego es una medida de cuán uniformemente se aplica el agua a un campo. Y se denomina comúnmente uniformidad de distribución o UD y se expresa como porcentaje. Por ejemplo, un UD de 100% significa que cada parte de un campo recibe la misma cantidad de agua. So, cuando un sistema de riego aplica agua con una alta uniformidad, es posible lograr una alta eficiencia de riego. So, cada parte del campo recibe la misma cantidad de agua. Podemos saber que este lugar justo al lado de la válvula va a recibir la misma cantidad que la otra orilla del campo. Y con los agricultores con los que trabajamos, especialmente los pequeños agricultores, el problema más común para lograr una distribución uniforme es garantizar una presión uniforme en todo el campo. Y voy a compartir algunos ejemplos. Y si ustedes aquí en este cuarto tienen preguntas, por favor, pregúntame, y voy a repetir las preguntas aquí en línea para compartir con los otros agricultores. So, aquí quiero compartir un ejemplo sobre qué es obtener la misma presión en cada cinta de goteo en un campo. Un ejemplo de un problema común que tenemos aquí en Alba y con muchos de los pequeños agricultores es esto. Aquí tenemos un rancho y la agricultora aquí tiene una válvula que es el triángulo rojo y una manguera amarilla, esta flecha amarilla. Y ella tiene 20 camas y ella pone una cinta de goteo por cama. So, ella tiene 20 cintas de goteo en total. Y lo que puede pasar es que las camas más alejadas de la válvula no están recibiendo suficiente agua. So, por ejemplo, esta línea verde no recibe suficiente y poco a poco cada línea recibe menos y menos. Esta situación es súper común aquí en nuestra área. Otra cosa que puede pasar, que es casi similar, es que las plantas al fin de cada cama no reciben suficiente agua. Pero queremos obtener la misma presión en cada cinta de goteo, en cada parte del campo, ¿no? Porque cada planta necesita la misma cantidad de agua, más o menos. So, lo más importante entender en esta situación es que cada cinta de goteo entrega una cantidad diferente de agua por minuto a los cultivos. Cada cinta está diseñada para un caudal o una tasa de flujo diferente y medimos la tasa de flujo en términos de GPM, galones por minuto. So, el espacio entre los emisores en la cinta de goteo no necesariamente afecta el flujo. Y cuando platico con agricultores sobre su cinta de goteo y pregunto qué es el flujo de tu cinta, cuál cinta estás usando, muchos me dicen, ah, oh, pues tengo una cinta de 8 pulgadas. Y quieren decir que hay un espacio de 8 pulgadas entre emisores en la cinta. Pero un espacio de 8 emisores no significa nada en términos de cuánta agua están aplicando al campo. So, queremos saber cuánta agua están aplicando. Y dependiendo del tamaño o el diámetro de la línea, de la cinta de goteo o de otra manguera, existe un límite máximo de flujo que puede pasar
antes de que la presión se pierda exponencialmente. ¿Tiene sentido eso? Sí. So, también dependiendo del caudal o del flujo de cada cinta de goteo y la longitud de la cinta, hay un límite en la cantidad de cintas de goteo que puede servir un submain o una manguera de un tamaño particular. Y voy a explicar más sobre ese concepto. Y si usa más del número máximo, las camas más lejos de la válvula no van a recibir suficiente agua y van a perder presión exponencialmente, como en nuestro ejemplo. So, en esta situación, como podemos ver, están perdiendo presión exponencialmente al fin del campo, más lejos de la válvula. So, cuando ustedes van a una tienda para comprar cintas de goteo, normalmente pregunto a agricultores y pregunto qué haces en la tienda, qué buscas cuando vas a una tienda para comprar tus cosas. Y me dicen, pues, que quiero pedir una cinta de goteo. Y la verdad es que cada cinta de goteo es diferente, cada cinta tiene un caudal diferente. Y dependiendo en el contexto en que estás cultivando, algunas cintas son mejores y algunas cintas son mejores para otras situaciones. So, en este ejemplo, tenemos básicamente cada línea en esta tabla muestra una cinta y es una descripción en términos de números de cada cinta de goteo. So, esta compañía, Aquatrax, es una compañía que hace cintas de goteo y cada línea es una cinta diferente, tiene efectos diferentes. Y adentro de este rectángulo morado, podemos ver el caudal o el flujo de cada cinta. Y como ustedes pueden ver, cada flujo es diferente. Aquí arriba, en la primera línea, dice que el flujo es 0.17 galones por minuto por 100 pies. En la segunda línea dice que es 0.09 galones por minuto por 100 pies. Eso es diferente. Y podemos ver con estas flechas. Ok, las flechas muestran el espacio entre emisores. So, la primera flecha dice que hay un espacio de 8 pulgadas entre emisores. Y el círculo a la derecha dice que el flujo es 0.17. Ok, la segunda flecha dice que el espacio entre emisores es 16 pulgadas. Y el círculo al lado de esa flecha dice que el flujo todavía es 0.17 galones por minuto por 100 pies. So, el espacio entre emisores es diferente, pero el flujo es lo mismo. ¿Preguntas? ¿Eso tiene sentido? No. Exacto. Sí, pues el comentario básicamente es confuso porque el espacio es doble, pero el flujo es lo mismo. ¿Y cómo sería posible? Pues la verdad es que adentro de cada emisor hay un pedacito de plástico que está diseñado a emitir una cierta cantidad de agua. So, no podemos saber. Like, cuando voy a un campo y quiero ver, okay, ¿cuál cinta tienes? Algunos agricultores me dicen, pues, tengo una cinta con una línea verde. Y yo digo, pues, eso no significa nada. Like, quiero saber cuánta agua va a emitir cada emisor. Y solo podemos a entender esa información. Podemos preguntar a la persona en la tienda
o podemos ver en la etiqueta de nuestra cinta de goteo, que es el flujo. Y la cinta. Pues, ok, la pregunta es, la etiqueta dice el espacio entre emisores. La etiqueta dice el espacio entre emisores, pero la etiqueta también dice el flujo. So, hay dos números normalmente. En la etiqueta va a decir el espacio entre emisores y también va a decir el flujo en términos, normalmente en términos de galones por minuto por 100 pies. Es difícil ver aquí, pero arriba de ese, arriba de, encima del rectángulo morado. Dice galones por minuto por 100 pies, 100 pies, ppm por 100 pies. Algunas veces ellos también pueden usar galones por hora, por emisor, pero siempre hay un número en la etiqueta que dice el flujo. Y sé que es complicado pensar con tantos números, pero es una manera de saber exactamente cuánto agua estamos usando. So, ok, en nuestro ejemplo, este es nuestro ejemplo y quiero usar esta información sobre el flujo y el conocimiento de cuánto agua estamos usando para entender por qué estamos perdiendo esa presión. So, ok, otra tabla que tiene mucha información. Aquí. Pero voy a hablar despacio y espero que me entiendan y si no, por favor, dame preguntas. So, aquí en esta tabla, a la izquierda, tengo cuatro ejemplos, A, B, C y D. Y cada ejemplo es una cinta diferente. Tenemos una línea por cama en cada ejemplo, pero el caudal diseñado de cinta de goteo en términos de galones por minuto por 100 pies, es diferente en cada caso. Cada ejemplo tiene un caudal diferente. Y al lado de esa información dice número máximo de líneas de goteo por submain o por manguera de 2 pulgadas. Normalmente un agricultor va a tener una manguera de 2 pulgadas o de un... o de 3 pulgadas, pero normalmente aquí es 2 pulgadas y ponen sus cintas de goteo en esa manguera. Y esa tabla muestra como en ejemplo de, como en ejemplo de, estamos usando una cinta con un flujo de 1.1 0,7 galones por minuto por 100 pies. Y dice, y estamos usando una manguera de 2 pulgadas. Y dice que solo podemos usar 15 líneas de goteo sin perder presión. Y en este ejemplo, en nuestro ejemplo, la agricultora está usando opción D. Porque y sabemos eso porque después de 15 líneas de goteo, ella perdió presión exponencialmente. ¿Qué piensan ustedes? ¿Sí? ¿Lógico? Ok, pues esa tabla tiene mucha información, pero básicamente el concepto que quiero compartir es que no podemos poner 1.000 líneas de goteo en una manguera y ver la misma presión en todo el campo. Hay un límite de líneas de goteo que podemos poner en una manguera y después de ese límite vamos a perder presión. So, por ejemplo, en esta situación, la agricultora tiene 20 camas, 20 líneas de goteo. Y después de 15 líneas, está perdiendo presión exponencialmente.
Y estas camas obviamente no van a recibir suficiente agua, ella va a perder sus cultivos en esas camas o no va a tener calidad. So, ¿qué podemos hacer? Aquí tengo la misma tabla con la misma información y estamos en el ejemplo D. Ella está usando una cinta con un caudal de 1.07. Está usando una manguera de 2 pulgadas, ese es el diámetro de la manguera. Y puede usar 15 líneas de goteo en esa manguera sin perder presión. Después de 15, está perdiendo su presión exponencialmente. Pero, ¿qué podemos hacer para mejorar la situación? Pues hay tres opciones. ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué podemos hacer? Cerrarlo, sí. Sí, pues, ok, el comentario fue que una opción sería cerrar 5 líneas y solo regar 15 líneas a la vez. Exactamente. Una opción sería abrir menos líneas de goteo a la vez. Y esta foto muestra una valvulita que ustedes pueden poner al inicio de cada cinta de goteo para cerrar algunos y solo regar el número máximo. Otra opción, ¿qué podemos hacer? ¿Algunas ideas? Perfecto. Y, ok, el comentario fue que podemos cambiar el submain o la manguera a 3 pulgadas de diámetro. Eso es verdad. Y también otra cosa sería usar una cinta de goteo con caudal más bajo. Podemos cambiar a ejemplo C. Podemos ir a nuestra tienda y comprar otra cinta, pues sería más dinero. Pero en esta situación, ejemplo C nos da un caudal de 0.65 galones por minuto por 100 pies. Y con un submain de 2 pulgadas, podemos regar 24 líneas sin perder presión. Y pues sí, como usted dijo, otra cosa que podemos hacer sería usar un submain, una manguera más grande. Y en este ejemplo, podríamos regar hasta 30, 32 líneas de goteo a la vez sin perder presión. Okay. ¿Qué piensan ustedes? ¿Sí? So, para sumarizar, si ustedes tengan ese problema, siempre me pueden llamar, pero tienen que verificar si las líneas de goteo más alejadas de la válvula están perdiendo presión. Y pueden usar un manómetro, uno de estos, un reloj para entender qué es la presión en diferentes lugares de su campo. Y si está perdiendo presión y cree que se debe a que tiene demasiadas líneas de goteo en un submain de un tamaño particular, ustedes pueden, como dijimos, ustedes pueden abrir menos líneas de goteo a la vez. Pueden usar una cinta de goteo con caudal más bajo. O pueden usar un submain más grande que 2 pulgadas en diámetro. So, básicamente, yo sé que hay mucha matemática aquí, es mucha información, pero lo que quiero comunicar es que cada cinta de goteo tiene un flujo diferente. Y cuando ustedes vayan a la tienda, pueden preguntar si ellos tienen una cinta de goteo con flujo mediano o con algo menos. O simplemente ustedes pueden preguntar qué es el flujo que tiene esa cinta. Y después de saber esa información, podemos empezar a pensar
en qué está pasando en su campo, cuánta agua estamos aplicando. Podemos empezar a entender si estamos aplicando más, estamos intentando aplicar más agua que puede, que ese sistema puede apoyar. ¿Alguna pregunta sobre eso? Ok, muy bien. Espero que me pregunten en el futuro si tengan más preguntas. Vamos a compartir esa información después de la conferencia con todos los que están aquí. Y vamos a compartir nuestros números de teléfono y correos también. Y nos pueden contactar si tienen más preguntas. So, ahora quiero cambiar a platicar con Adelio sobre su experiencia en el campo. Y Adelio es un agricultor increíble porque él hace muchos experimentos con su riego y tiene mucho conocimiento sobre la programación de riego, y por eso quería invitar a él a presentar con nosotros. Y Daniel va a apoyar a Adelio a contar su historia y compartir su conocimiento sobre el riego. Gracias, Aisha. Gracias. Pues entonces, será una plática. Vamos a empezar para, bueno, conocer un poco más a Delio y pues sus metas como agricultor, su historia. Entonces, Delio, ¿quién eres? ¿De dónde eres? Cuéntanos. Mi nombre es Adelio Coronel, soy de Tamazula, de Victoria, Durango, ahí México, ahí nació el primer presidente de México. Bueno, pues es algo que iba a ver, ¿verdad? Y es algo bueno que me gusta esa motivación. Soy un agricultor desde chico, con mi papá en México usábamos la agricultura orgánica desde entonces y ya después me tocó también emigrar adentro de México al estado de Sinaloa y ahí conocí la agricultura industrial. Ya después llegué a California y volví otra vez a mis raíces, a la agricultura orgánica, y aquí estamos trabajando. Bueno, entonces llegaste aquí a Salinas y entonces, bueno, respondiste un poco en esta pregunta, pero bueno, llegaste a Salinas, pero quedaste en la agricultura. Entonces, ¿por qué todavía estás en la agricultura? Sí, pues llegué como trabajador agrícola, ahí en la agricultura, trabajando en un rancho. Ahí aprendí muchas, muchas cosas, cómo se trabaja aquí en California, pero tenía dentro de la llama en mí. Mi papá fue agricultor, en Durango primero, luego en Sinaloa. Entonces yo dije, pues yo también quiero ser, y dije, pero ¿por dónde empiezo? ¿Verdad? Como yo creo muchos de ustedes han de haber dicho, ¿por dónde empezamos? Y conocí aquí a Alba, y fue que pues la encontré aquí, dije, de aquí soy, ¿verdad? Y fue como empecé a ser agricultor aquí. Entonces, ¿por cuántos años estaban trabajando aquí en Salinas antes que Como conociste a Alba? 6, 7 años, sí. Ok. Y después, entonces, conociste a Alba Conocí y... el programa, me ¿Sí? escribí, hice el curso y ya lo demás es historia. Aquí estamos, ya voy por mi cuarto año como agricultor. Pues para la gente que no conoce lo que es Alba, ¿puedes dar una explicación corta? Sí, pues Alba nos da entrenamiento. Yo tengo un dicho: Alba no te da nada, pero te pone en el centro de todo. Que eso al final de cuentas es más importante porque pues depende de cada uno si aprovechamos la oportunidad. Porque a veces pueden estar ahí, pero si no sabemos dónde están, pues no las vamos a tomar, ¿verdad? O no vamos a sacar partido de eso. Y por eso es la importancia de que un programa como ALBA exista. Y la verdad que ojalá que dure mucho tiempo porque es una herramienta fenomenal para nosotros, que a veces no tenemos esa forma, como no tenemos un primo que haya sido agricultor. Pues este es un buen inicio, ¿verdad? Empezar desde cero. Bueno, pues entonces ahora tú llevas experiencias como en la agricultura en México, como agricultor, y después aquí en Salinas, trabajando en la agricultura, pero también eres propietario. Pues en la agricultura eres propietario. Entonces, ¿cómo fue esta transición? Pues, ¿qué tal esta experiencia? Pues la transición fue difícil de ser un empleado. Una transición primero mental, ¿verdad? Luego económica. Fue algo pesado, algo que fue algo 2 años, 3 años. Y hasta este año ya, como quien dice, ya me independicé ahora sí como agricultor, pero costó mucho, mucho, mucho trabajo.
dirían unos por ahí siendo más dramático, fue sangre, sudor y lágrimas, pero creo yo que sí, ya lo he logrado, ya estoy ahora sí como agricultor ahorita este año. Y pero fue muy difícil, pero pues sí se puede, ¿verdad? Tal vez a mí se me hizo difícil, pero otros compañeros puede ser fácil y pero fue algo bonito porque desde entonces, desde que yo empecé, pues mi vida ha sido una revolución y para bien, es lo importante, que ha sido puro puro positivo. Pues tú dices pesado, pero pues yo me imagino que trabajando en el campo también es pesado. Entonces, ¿por qué fue pesado esta transición o pues ser propietario? Porque eso es pesado Pues también. porque aquí en Estados Unidos, bueno, al menos yo, todos dependemos de un cheque. Dependemos cada viernes de esperar el cheque y de repente ya no tener un ingreso. Y ahora como tú como dueño tienes tú que generar ese dinero. No es la misma presentarte a trabajar toda la semana y ahora sembrar, que cosechar, vender, pasar todo ese proceso y que pase bien y que no nomás va a pasar una vez, sino que tiene que seguir pasando cada semana, cada mes, cada año. O sea que es algo. Yo le llamo, es como una maquinaria, ¿verdad? Estaba yo prendiendo la máquina, pero siento ya que ahorita ya está dándose, como que va avanzando, ¿verdad? Siento yo, pero ojalá que sí. Bueno, entonces ahora, ¿cuántos acres tienes? Ahorita estoy sembrando 10 acres en total. Somos una empresa familiar, es mi esposa, son mis hijos. Tengo mi niña de 5 años y mi niño de 1. Y estamos sembrando 10 acres ahorita. Empezamos con medio acre. Fuimos creciendo, uno y medio, dos, tres, cuatro, cinco, ya vamos en 10, a ver hasta dónde llegamos y pues a ver hasta dónde miremos que sea razonable, que no afecte, ¿verdad? Siempre haciendo evaluaciones y todo, y que sea rentable en Sí, todos los sentidos, ¿eh? pues 10 acres, eso es bastante para una familia, pero bueno, en comparación con como los negocios, las compañías aquí en Salinas, pues es pequeño. Pequeño. Entonces, pues cómo será experiencia ser un pequeño agricultor en la Valle de Salinas o en California. Pues es bueno, la verdad que es muy bueno. El negocio te da mucha libertad, pero te da mucha responsabilidad. ¿Verdad? Viene de la mano agarrado, ¿no? Yo sí me siento libre, la verdad, pero mucha responsabilidad. Y es bonito, ¿verdad? Porque pues no está uno compitiendo con nadie ni nada, está haciendo uno su propia lucha, ¿verdad? Y eso es fenomenal, ¿verdad? Bueno, entonces las ventajas, pero también, como dijiste, es pesado de una manera. Entonces, ¿cuáles son algunos de los desafíos más grandes que tú encuentras o encontraste en la agricultura, en tu experiencia? Pues de los más grandes fue la transición de ser un empleado a ser ahora un agricultor. Eso fue de los más grandes, pues que a veces, así en lo personal, la familia no está muy de acuerdo y todo eso es difícil, pero perseverando y si te gusta de corazón, pues puede lograrse, ¿va? Así como pasó conmigo. Se está logrando, ¿verdad? No, es que ya esté yo hecho totalmente, pero lo he ido logrando día con día. Y pues la verdad, hemos tenido mucha ayuda, ¿verdad? Por parte de ALBA, por parte de las organizaciones como Kitchen Table Advisor, California Farm Link, como aquí también, ¿verdad? Con Aisha, con todo ello, con el RCDs, son que están apoyándonos y eso nos motiva a ver que pues, no es solamente un sueño, sino que hay algo como algo alrededor de nosotros que nos está empujando, ¿verdad? Que nos está apoyando y eso es lo que nos da fuerza, al menos a mí, de seguir adelante, ¿verdad? Que no es nada más como un sueño mío, sino que es como una idea de muchos, ¿verdad? Y eso me motiva que vamos por buen camino. Bueno, pues entonces hoy estamos aquí hablando también sobre el riego y porque tú hiciste experimentos y pruebas sobre el manejo de agua, pues ¿por qué tú pones tanta importancia en el manejo de agua y riego en tu negocio? Pues pongo mucha importancia porque cuando tú eres dueño de una empresa, tú tienes que ver el presente, el pasado y el futuro, ¿verdad? Entonces, si miramos todo eso, California, pues es un estado que ha estado peleando con la sequía. Entonces, ahorita estos años, hace 2, 3 años luchábamos por poner agua dentro de los files y ahora estamos luchando por cómo sacarla de los campos, ¿verdad? Por las inundaciones. Pero eso no indica que va a seguir lloviendo siempre. Yo lo que, en mi experiencia, lo que he visto, hay unos años sin lluvia y otros años con lluvia y tal vez después brinquemos otra vez a tiempo que no llueva. Y entonces vale más estar preparados en los momentos de abundancia, ¿verdad? Si ahorita tenemos mucha agua, pues ahorita es cuando tenemos que prepararnos para el futuro, porque la agricultura no es como de un año o 2 años, eso es generacional, ¿verdad? Por muchos años. Bueno,
Pues entonces, ¿fue como un punto o cómo llegaste a esta decisión de cambiar tu manera de regar? Y después tal vez platicamos un poco de cómo cambiaste y los instrumentos que estás usando, como si después. Pues sí, mira, es que a veces, pues agarrando clases aquí y todo eso, los talleres que nos han dado, se me hacía mucho sentido eso que nos explicaba, esas tablas al principio, pues no les entendía, pero realmente sí son reales. Y a veces es difícil mirar lo que hacen en papel o en la oficina a llevarlo al campo real, ¿verdad? Al mundo real. Y yo pues dije, pues vamos a llevarlo al mundo real de mi parte para conocerlo, a ver si funciona. Y entonces tenía yo un flujo de caudal alto y le dije a Aisha, pues vamos a cambiarlo a uno más bajo. A veces es difícil porque nuestra cultura, pues si algo funciona más o menos, pues ¿para qué lo cambiamos, verdad? Pero como te dije del problema que vamos a tener de sequía o que tenemos, pues yo le dije, vamos a hacerlo. Y todavía con un plus me dijo Aisha, vamos a poner los sensores y el riego lo vamos a medir por el teléfono, ¿verdad? Con la aplicación. Y yo como dice Aisha, que me gusta estar investigando y conociendo cosas, le dije, pues sí, vamos por todo, por nada, como dicen por ahí. Bueno, entonces, en resumen, dijiste, pues hay dos cosas que cambiaste el flujo de agua, ¿sí? Con Aisha, entonces, desde el alto flujo hasta bajo, dijiste. Me fui a medio flujo, Medio, medio alto, sí. ok, entonces, pues, ¿qué fue como las diferencias que tú podrías Pues yo lo ver que en el miraba era campo? cuando yo le decía a Aicha que había agua en las rayas, fuera de las plantas, ya que está la cama arriba, y había agua abajo en las rayas. Entonces le dije, quiero evitar eso para tratar de no tener agua en las rayas, ¿verdad? Y entonces al cambiar el flujo, pues nos dimos cuenta que le poníamos solamente el agua necesaria. Porque a veces si nos vamos nomás a lo de la visión, al pensar que ya está listo de riego, pues nos pueden mentir, ¿verdad? Y con los tensiómetros, pues están abajo del suelo, cerca de las raíces, imitando las raíces, y tratamos de ver eso, mirarlo en una aplicación también, y así mirar qué está pasando abajo en el suelo, ¿verdad? Junto a las raíces. Bueno, sobre el flujo me imagino también que eso ayuda el agua a llegar hasta el fin de tus camas, tal vez. Sí, pues sí, Sí. porque también el flujo alto lo que tenía es que al principio de la main estaba la presión fuerte y al final no llegaba. Y al otro lado de la main principal, de la válvula, pues no estaba llegando el flujo, y menos si sumas la orilla de la main lejos de la válvula y todavía sumas lo que va a caminar hacia la otra orilla del campo, pues ya llegaba la presión muy disminuida. Acá arriba tenía yo 9, 8. Y allá en la esquina tenía 4 o 3, entonces las plantas pues estaban resintiendo, ¿eh? Porque no. Y tenía yo charcos al entrar al campo, tenía charcos y al final tenía seco, ¿eh? Bueno, y estás hablando también de un instrumento que estás manejando con su celular, Oh, ¿cierto? cierto. ¿Tú puedes explicar un poco, pues, lo que es este instrumento, pues, cómo funciona, qué sirve? Bueno, pues sí, ¿verdad? En mi experiencia, yo lo que fue que los pusieron ahí en mi campo, ¿verdad? Imita un poco las raíces, y cuando la raíz jala el agua, ese instrumento está imitando la raíz y manda la señal a una aplicación, ¿verdad? Y ahí miras tú cuánta agua necesita. Tenemos un parámetro más o menos como en 12. Después de ese número, la planta empezaba a tener estrés porque ya no había tanta agua disponible. Entonces, ahí cuando yo con mi teléfono miraba, oh, ya voy a acercarme al 12. Iba y ponía el agua que requería, ¿verdad? 2 horas, 1 hora, 3 horas, dependiendo, pero ahora sí, todo basado en la aplicación, ¿verdad? Y antes de esta aplicación, ¿cómo manejaste el riego? O Y sea, tú tienes dos campos también para como explicar a la gente, porque como dos terrenos en dos lugares. Entonces, ¿qué hiciste? No, pues a puro ojo, ¿no? Me dicen a ojo de buen cubero y a agarrar un puño de tierra y mirar si ya está listo, órale, vámonos. Y vale más que sobre, si hay un charquito por ahí está bien, pero entonces quise cambiar y eso fue lo que estamos haciendo, ¿va? ¿Y cómo fue esta transición? ¿O pues qué tal la diferencia entre como antes, como midiendo a mano, a ojo, y ahora con este instrumento en la pantalla con tu celular y como mirando los números? Sí, esa cosecha la quise yo sacar toda
midiéndola con los puros números, ¿verdad? En el teléfono. Y todo el proceso del cultivo fue con los tensiómetros, basándome en eso para el riego. No hubo nada de desperdicio de agua fuera de la zona de raíces. Y sí salió bien, ¿verdad? Salió de buena calidad el producto. ¿Estás siguiendo a medir a mano a la vez o solamente Sí, con el pues instrumento? sí, hice un hoyo a un lado, un hoyo a un lado de las plantas, y ahí miraba yo más o menos, pero siempre se miraba húmedo. Okay. Y hay una pregunta. No, sí. Sí. Okay. Sí. La pregunta, si no escucharon ustedes, esa pregunta es como qué tanta agua Adelio ahorró con este cambio. Pues el agua total no la tengo en galones, pero sí ahorré como unas 6, 7 horas de riego. 7 horas De cada riego. semana No, o en total del cultivo, en ¿verdad? total de Sí. cultivo. Entonces cada 3 meses más o Sí, menos. dura 3 meses el cultivo. Ok. ¿Y la calidad o cómo se ve el cultivo? Pues El se di cultivo. cuenta una diferencia o El cultivo se miró bien, ¿verdad? Yo la desconfianza que tenía era que no funcionara el cultivo porque era en el tiempo de calor. Es cuando más demanda agua la planta. Y la calidad del producto fue bueno, ¿verdad? Yo tengo un número de cajas por acre y sí lo dio lo que era, ¿verdad? Sí me dio el resultado las mismas cajas en cantidad y la calidad fue igual. entonces ahora estás usando la tecnología como con celular y también este instrumento, ¿qué tal esta transición? ¿Fue difícil o fue fácil? Pues sí, fue fácil porque me gusta hacerlo, ¿verdad? Pero yo sí invito como a los compañeros que a veces dudamos de esas cosas porque es mejor por lo que mira uno ahí, ¿verdad? Pero la tecnología, pues yo creo, aquí está, ya no la vamos a poder cambiar, ¿verdad? Ni quitar, entonces vale más aprovecharla y una forma de aprovecharla es conocerla lo mejor posible, ¿verdad? Porque el ignorar las cosas o no conocer, pues no le podemos sacar la ventaja o desperdiciarla. ¿Hay una pregunta? Ah, sí, la pregunta es estas fotos aquí en la pantalla, ¿qué está pasando? Aquí como hay instrumentos y ¿qué es este instrumento? Entonces. Sí, pues ahí se están instalando los tensiómetros, ¿verdad? Y aquí está donde se manda la señal y de ahí se manda al teléfono. Entonces, este instrumento ponemos en el terreno, en la tierra, En la ¿cierto? tierra. Entonces, a la profundidad más o menos de la profundidad de la raíz, ¿sí? Se ponen ¿Eso es la idea? a 3 profundidades, a 12, a Ok. 24 y a 36 pulgadas, Ok. dependiendo, sí. Ok, para saber entonces en cómo En qué nivel está el agua y en el teléfono. cada paso de la En planta. la aplicación tú miras si está regando mucho, pues va a haber mucha agua también arriba y mucha agua abajo desperdiciada. Entonces tú puedes ver, yo tengo suficiente agua tal vez en una profundidad de 12 pulgares, pero a 24 no. O al contrario, es que arriba mi suelo se siente como muy seco, pero de hecho a la profundidad que alcanza mi raíz hay agua, entonces no tengo que regar los dos. Sí, y aparte como la planta también va creciendo, como el brócoli, brocolini crece como un pie la raíz por mes. Okay. Entonces, si tiene un pie de hondo y tú tienes mucha agua a 3 pies, esa agua ya se perdió, ¿verdad? Ese fertilizante ya se fue. Entonces tú tienes ahí la capacidad de decir, ¿sabes qué? Estoy regando mucho, aunque no se ve agua por las rayas, pero los tensiómetros me indican que ya está el agua fuera del alcance de mis raíces y es cuando tú decides detener el riego, ¿verdad? O aumentarlo en su caso. ¿Tuviste algunas dificultades técnicas? Por ejemplo, no tener señal un día o algo que solucionar durante el proceso. No. La pregunta es, ¿había retos técnicos sobre usando la tecnología? No tuve ningún problema. Al momento que quise acceder yo a la aplicación, accedía y ahí miraba, estaba en el campo y estaba viendo la aplicación. Pues corroborando también con mis ojos, Entonces, aquí en la pantalla a la izquierda tenemos pues un muchacho instalando entonces a las 3 profundidades, como dijiste, y después la pantalla a la derecha, eso es el instrumento transmitiendo el señal, ¿cierto? A tu celular. Sí.
Y tú tienes dos campos, entonces un campo en Alba y otro, pues es como 10 millas de aquí, Sí, 10, ¿cierto? 15 millas. Sí. Y tú puedes ver en tu celular desde Salinas, Sí. los dos, ¿cierto? Pues donde están los tensiómetros, sí. Y Sí. al otro no puedo yo monitorear, pero todos los campos que tengas con ese sistema los puedes monitorear desde tu celular en el lugar donde esté. Yo andaba allá en San Francisco y, ya mañana voy y riego, se mira bien. Oh, Y ya. entonces el rango es bien lejos. Es bien lejos. Qué bueno. Ah, Una tengo pregunta. dos preguntas. Una es, ¿cuántas horas de riego le ponías a tu planta cuando se salía de la cama, se llegaba abajo al pie, al surco, al camino? ¿Cuántas horas ponías de agua? ¿Puedes repetir la pregunta para Oh, la sí, me gente? dice el Sí. compañero que cuántas horas ponía de agua, pues a veces ponía una y media, 2 horas, y ya estaba el agua afuera, pues, ¿verdad? Porque era muy rápido el flujo, era el caudal muy alto, ¿eh? Ok, la otra, el costo del sensor para checar la humedad. Buena pregunta, el costo del sensor. ¿Cómo No, cuesta? por ser este experimento, ahorita nos lo proveyeron con Aisha, ¿verdad? O sea, nos hicieron el experimento, pero eso es de ellos, ¿verdad? Pero hay otros que no mandan la energía y son gratis y muchos de se llaman desde. Y creo que ustedes hicieron algún tiempo. Voy a repetir una vez para la gente escuchando. Entonces, este instrumento cuesta $1,000, de hecho, entonces es un poco costoso. Y cierto, hay becas, otras maneras, y en este caso es prestado del Distrito de Conservación de Recursos con Aisha, pero hay otro instrumento. Entonces, el instrumento que Delio tiene, que es bien chido, como con este rango, eso cuesta $1,000, pero un instrumento parecido que no tiene como pues que no podrían usar con celular, pero que podrían leer en el campo, eso es gratis. Y de hecho hicimos aquí en Alba, muchos agricultores aquí tienen y es sencillo hacer también. Si alguien tiene ganas a medir agua en el campo, podría ser. Entonces, la idea de cómo medir agua, eso puede ser como barato o gratis, pero sí, este instrumento cuesta un poco si quieres conectar con su celular. Pues Comentario. pensando que vamos a tener algún tiempo, no es caro, que el Belio está diciendo también, igual que me dijo, exactamente el agua que necesitamos. Entonces, tal vez muchas personas, incluyéndome, tal vez estemos llenando de más. Entonces, también estamos pagando el riego que necesitamos. Entonces, creo que es muy interesante. Y luego, aparte, al estar midiendo la humedad, como igual lo dijo el señor Emilio, cuando fertilizamos, igual vamos a saber hasta dónde regar y no perder el fertilizante, y ahí también estamos. Igual, también tenemos poniendo algo que se nos vaya a la vacuna. Pues el comentario es que vale la pena, es buena inversión porque pues por Se largo recupera, ¿eh? tiempo tú recuperas exactamente la plata, tú ahorras plata y también si estás regando con fertilizante, también puede ayudar a saber exactamente cómo es exacto tanta agua, qué tanta agua tienes que usar para poner tu fertilizante. Entonces, comentarios que te vale la pena. Bueno, seguimos. No tiene una pregunta. Ah, disculpa, Perdón. otra pregunta. ¿Cuántos instrumentos vamos a la misma? O sea, ¿cuál es el stand de cuántos por acre?
para tener una buena medida. La pregunta es si yo tengo un acre, o sea, alguien tiene un acre de un cultivo, ¿cuántos instrumentos necesita para medir la humedad del agua o la humedad del terreno, de la tierra? Pues Buena pregunta. sería uno por bloque, ¿no? Como si es que es diferente, si es lechuga, si es brócoli, tal vez sea diferente. Pues sí, Pero puede pues. darte como una idea, más o menos. Nada más me refiero las orillas a veces necesitan saber. ¿Ustedes recomiendan tener más de una? Depende de los recursos. Cuarto de agua y cuarto de ácido, algo así. Ustedes pueden poner, pues, extensión. Esos son súper caros. Sí, no puedo mantener, pero el filtro que son más baratos, muy gratis, también podemos ponerlos en cada. Sí, entonces la respuesta es sí. Pues este instrumento que con el celular hay tres profundidades, pero si estás usando un tensiómetro que hiciste a mano, que es gratis o que es barato, puedes usar dos profundidades. Pues un pedazo aquí en Alba, mucha gente tiene como medio acre, un cultivo, un acre. Pues yo diría también, eso también, pues vuelves un poco en la presentación de Aisha. Así es la importancia de saber la uniformidad de riego, porque si estás seguro que la uniformidad es más o menos lo mismo en un acre o en tu campo, tú puedes medir o poner estos instrumentos en medio del campo y saber más o menos lo que es la humedad del agua, la humedad de la tierra en todo el terreno. Pero si es diferente, si no hay uniformidad en el terreno, entonces así sería mucho más difícil usar un tensiómetro o otro instrumento a medir la humedad de la tierra. Entonces. No, y ya conociendo tu terreno, conociendo la main que tengas, el diámetro, conociendo la cinta caudal, entonces ya más o menos te das una idea cuánta agua necesitas, ¿verdad? También mirando el cultivo, el tiempo en el que estás, si estás en verano o invierno es diferente. Entonces, poco a poco vas a ir agarrando experiencia, conociendo, y es cuando ya es más fácil, ¿verdad? Pero sí. Bueno, yo creo que hablamos un poco sobre este tema, pero bueno, hablamos un poco más sobre el positivo y el negativo del impacto de riego en tu producción. Pues eso, no sé qué más quieres decir. Pues no, sí ha estado bien, todo positivo. Yo lo he visto. La manguera, es cambio de flujo y todo, pero el precio es igual casi. Está más barato, nomás son unos pies más chicos los rollos, pero todo bien. Y ahí está la producción. Unas compañeras de Pepa el año pasado andaban ayudándonos. Y ahora ya también son agricultores. Bueno, pues entonces ahora yo creo que tenemos 15 minutos más para preguntas. Si hay gente en línea que tiene preguntas o yo creo que hay, o si hay comentarios. Ahora, las preguntas para Delio o más comentarios. Debido a costo de este instrumento, ¿vas a usar más tensiómetros en el futuro? Sí, estoy pensando más en el futuro estar usando. La pregunta es si Adelio quiere usar más tensiómetros en el futuro. Sí, quiero dominar bien esa técnica y poder después también compartir experiencias, enseñar a compañeros, ¿verdad? Y ayudarlos a, por así decirlo, perder el miedo a eso, ¿verdad? Entonces, yo nunca hice un tensiómetro. ¿Cuáles sugerencias tienes para mí si yo quisiera experimentar con este instrumento? Pues acercarte con Aisha, Okay. ¿verdad? Para que ellos son los expertos en eso. Y si quieres mirar como así experiencias de agricultores, pues ¿verdad? Yo puedo servir también como experiencia y eso, y seguir adelante, continuar, porque el agua es bien fundamental aquí en California, ¿eh? Bueno,
¿No más preguntas o tenemos más? Ah, otra pregunta, sí. No quieren estar cultivadoras para cultivar. Y quiero saber más de tu experiencia de usar más tecnología en tu plan. Sobre el uso de tanta tecnología, ¿es mejor escuchar con ojos y manos o mejor usar tecnología? ¿Y cuáles son los beneficios y los desafíos? Oh. Que la pregunta es, hay gente que no está tan acostumbrada a usar la tecnología en el campo, pero claro que tú estás usando. Entonces, ¿cuáles fueron las ventajas, los desafíos o por qué tú decidiste usar tanta tecnología? Pues mira, decía mi papá, decía que la tecnología no tiene vergüenza, porque en cualquier momento puede fallar. Pero entonces siempre podemos tener esa parte de hacerlo, ¿verdad? Mirando, palpando, estar ahí presentes. Pero pues mientras que la tecnología funcione, pues podemos seguir. Yo lo hice porque estaba en pleno crecimiento mi granja y ya no me daba tanto tiempo de andar adentro del campo. Y entonces dije, bueno, pues va a ser una manera de ahorrarme tiempo y hasta dinero, ¿verdad? De no venir a ver el riego. Y me sirvió, por eso lo hice. Y veo que sí funcionó. Entonces, aunque no estén muy familiarizados con la tecnología, pero bien aplicada y conociéndola, les va a ahorrar tiempo, dinero, esfuerzo y les va a traer buenos frutos, pues por eso es lo que creo de eso. Bueno, gracias. Pero no dejen de entrar al field, al campo, a mancharse la bota de lodo, porque no tampoco va a solucionar todo, van a ir a sentarse al sofá a ver la tele. Tienen que seguir trabajando, eso es una herramienta que viene a complementar todo su sistema, ¿verdad? Bueno, gracias, Adelio. Yo creo que era. Ah, otra pregunta, disculpa. ¿Qué? ¿Cuánto la tecnología comparado a que tú tienes que ir al campo y a chequear todo? Pues sí, me ahorró varias vueltas. Me ahorró mucho, me ahorró dinero en gasolina, en tiempo. Y sí, sí me ahorró, pues diría yo, dices tú, ¿cuánto me ahorró de vueltas? O cómo. Como de tecnología, si un medio, pues no tiene que ser exacto una idea. Y nomás la tecnología te ayudó 40%, y tú tienes que estar ahí 60%. ¿O? Pues por primera vez yo creo que sí me suplió un 15-20%, ¿verdad? Pero mi interés sería poco a poco irla introduciendo. Yo creo eso va en ascenso y yo estoy disponible a que siga llegando, ¿verdad? Como miramos hace rato la máquina de cosechar, ya no es la misma andar con la carretilla, ya con la máquina esa con la miga. Entonces todo eso es muy bueno, ¿verdad? Porque nos ayuda y pues hay más chance de, como agricultores, también poder aprender otras cosas, instruirnos, venir a todas las charlas que dan, porque ahí aprende uno mucho, del otro modo estás allá todo el día. Entonces, yo lo veo como eso, pues una ganancia, ¿verdad? Sacarle el mejor provecho. Hay una pregunta aquí. Cecilia Juárez dice, no he hecho un experimento si funciona para medir el fertilizante o nomás puro agua. Sí, pues yo estaba trabajando con eso, con Aisha, porque yo tenía esa pregunta también, porque hay rumores siempre o historias que el fertilizante se pone 2 horas antes, 3 horas antes de apagar el riego, se pone 5 minutos antes de apagarlo. Entonces yo dije, tengo que saber qué es la realidad, ¿verdad? Entonces estamos trabajando en eso, es una asignatura pendiente que tengo con Aisha, porque tengo más o menos la idea cómo hacerlo, nomás necesitamos arreglar unas cosas. Pero sí, sí queremos trabajar en eso para traerles a ustedes también esa información y a mí también, porque a veces me tocaba a mí que pones fertilizante y no se mira nada, ¿verdad? De movimiento en la planta, algo está pasando, ¿verdad? No le está llegando, se está perdiendo, te dieron pura agua el que te lo vendió, pero algo pasó. Tenemos entonces que saber qué es lo que está sucediendo, ¿verdad? Para no perder dinero, tiempo, esfuerzo y que nuestra granja siga creciendo, ¿verdad? Sí, pues como medir el fertilizante antes que tú pones en el campo, antes que echamos, eso es fácil. Podemos mirar como eso sería la cantidad que necesitamos de nitrógeno, por ejemplo.
pero medir en el campo, en la tierra, eso es más difícil. Sí, ese es el reto. Medir que no se vaya de las raíces, pues es lo que yo trato, entendí que no se vaya de donde las raíces pueden comerlo, ¿eh? Entonces, ese es lo que Sí. queremos descubrir. Es muy buena pregunta, gracias a Cecilia. Otra pregunta. ¿Cuánto tiempo tiene la planta? ¿Cuánto tiempo se tú que está allí? ¿Cuánto puede agarrar? ¿Quieres repetir la pregunta? Entonces, la pregunta es, si estás echando fertilizante en el riego, entonces un líquido, ¿por cuánto tiempo queda este fertilizante como en el lugar con las raíces o por cuánto tiempo dura el fertilizante? Sí, entendí la pregunta. Pues Es para repetir para la gente de aquí, Eduardo. lo que me dice el compañero es que más o menos cuánto dura. Mi experiencia es que de 6 a 8 días para que el fertilizante haga provecho a la planta o para que la planta lo disuelva, ¿verdad? Y lo pueda absorber. Entonces, si vas a piscar pasado mañana y fertilizas hoy, pues será para la otra cosecha cuando ese fertilizante rinda fruto, ¿verdad? Entonces, de 6 a 8 días, ¿verdad? Es más o menos lo que he sabido. Fertilizantes sintéticos afuera, el convencional, pues a veces 2, 3 días se ve, pero es sintético, ¿va? Pero el orgánico usamos puro fertilizante que ocupa su proceso, ¿va? Y es como de 6 a 8 días es lo que he visto yo, una diferencia. Eso es como buen comentario que dijiste como sintético o orgánico, porque, por ejemplo, hay fertilizantes ahora, orgánico, por ejemplo, un pescado, un fertilizante líquido de pescado, eso podemos considerar como orgánico. Pero también hay otros fertilizantes que la certificación es orgánica, entonces es orgánica, pero es hecho de soya, por ejemplo. Este fertilizante yo creo que no dura mucho tiempo en el suelo. Pues sí, es orgánica, pero funciona un poco más como un fertilizante sintético, que dura un poco menos tiempo. Y también ahora, en esta temporada de invierno, con mucha lluvia, yo creo que también los líquidos no duran mucho tiempo por eso. También por tanta lluvia con el agua que lleva los nutrientes más bajo en el suelo. Entonces, pues yo diría tal vez menos de esta semana, pero sí dependiendo. Sí, y como dice Daniel, si ahorita en este tiempo que llueve mucho, pues recomendable más poner el fertilizante seco, ¿verdad? Como el chicken palle que le llaman, la gallinaza, y enterrado. Ese funciona, pues unas 2, 3 pulgadas abajo del suelo. Veo yo que funciona bien en este tiempo. Sí, y al menos si alguien como necesita echar su fertilizante en líquido, sugeriría a poner como poco a poco y no todo a la vez. Pero lo más que podría dividir la aplicación para no perder tanto fertilizante, pero echar poco a poco cada vez. Sí, la base sería tener como un fertilizante seco y complementar con líquidos, no solamente podértelo llevar a puro líquido porque a veces es caro, ¿verdad? Y podemos perderlo más fácil. Eso es lo que ¿Qué hemos aprendido. seguridad se puede medir la seguridad de que cada planta está agarrando el y lo ponen inyectado? Pues hay una prueba, ¿verdad? La que mencionaba Daniel, que hace uno de la prueba del suelo, Ah, del ¿podrías nitrógeno. repetir la pregunta para la ¿Verdad? gente? Disculpa. Que dice aquí nuestro compañero que cómo nos damos cuenta que cada planta ha recibido una dosis de fertilizante, ¿verdad? Si lo aplicamos, ¿cómo sabemos que fue uniforme y la planta lo aprovechó? Pues si es líquido, un buen punto sería que tengas tu distribución de riego bien en todo el campo, ¿verdad? Que llegue la presión igual, como estaba mencionando Daniel, también para eso es importante una buena distribución de riego. Y la forma es, yo a ojo lo miro, ¿verdad? Pero también hay una prueba que puedes hacer al suelo rápida, 5 minutos, y ahí sabes si tienes más partes de nitrógeno y puedes darte cuenta si sí llegó o no, porque es en todo el campo sacas la prueba, ¿verdad? De manera aleatoria, ¿eh? Sí, pues la meta es que el fertilizante llegue hasta las raíces. Entonces es como, bueno, podemos hacer una prueba, por ejemplo, con Aisha, a medir la distribución del riego, pero antes voy a como usar mis ojos, mira si hay agua estancada en los surcos. Si hay agua estancada en los surcos, entonces estoy perdiendo fertilizante si yo riego, ¿sí? Pero a la vez también, si estoy echando un fertilizante, un sólido, como un gallinaza, si la gallinaza es encima del suelo, también no va a llegar hasta las raíces. Entonces, hay maneras que podemos
tratar de poner, pero después para precisar, para saber exactamente como Helio dice, necesitamos pruebas, medir el agua y después la cantidad de nitrógeno en el suelo. Y así tú puedes seguir, pero eso funciona más si tú sigues en pues una temporada completa de una cosecha, por ejemplo. Por 3 meses, por ejemplo, si tú sigues a medir el agua y también los nutrientes, después tú puedes mirar como una gráfica. Ok, así es mi nivel de fertilizantes y riego. Tú puedes comparar con lo que es normal para tu cultivo. Y así tú sabes, ah, de hecho, pues yo puse demasiado fertilizante al principio y no tanto al final, o al contrario, o lo que sea. Sí. Otra pregunta, bueno, un comentario de pronto, pues yo no tengo mucho conocimiento de lo que tal, por eso estoy acá. Yo trabajaba más en el tubo. Entonces para poderme dar cuenta, yo usábamos un material oscuro, que es el fertilizante. Entonces, cuando yo empezaba a inyectar, agarraba el tiempo. Y la orilla más difícil, más alta, más. Iba, esperaba a ver cuánto tardaba en llegarme allá. Entonces, dura 40 minutos, una hora. Entonces, yo estoy consciente de que después de una hora que se me acaba el producto de inyectar, después de una hora va a terminar de salir a él. Para no Yo cerrar el creo agua. que fue una hora de que me tardó en empezar a salir de él. Sí. Ah, aquí lo trabajaba yo en la tubo. ¿Sí? Entonces, aquí era la pregunta. Sí, puedes conocer de tu sistema, pues, el agua, el flujo, y es lo mismo, pues, es casi lo mismo. Bueno, ¿hay más preguntas? Desde la gente en línea, ¿no? ¿La gente en persona, tampoco? Ya, ya estuvo. Adelio, Mande otra pregunta. una pregunta. No sé si aquí en la tierra tiene algo. ¿Han tenido experiencias donde la tierra es diferente Ah, sí, he tenido. y el fertilizante se tiene que inyectar diferente o menos, más? Ok, eso es una buena pregunta. La pregunta para el diario, entonces, como el diario tiene dos terrenos, dos diferentes lugares y dos diferentes suelos. Entonces, la pregunta es cómo cambia entonces el riego y la manera de poner fertilizante con estos diferentes terrenos y los diferentes suelos que tienes. Sí, no, sí, cambia mucho. Yo estoy en otro terreno, lo tengo allá en las montañas de Santa Lucía. La tierra se seca muy pronto, se hace como piedra, se sella. Si pones una manguera de medio flujo, el agua más tardas en prenderla que ya se hace un río. Entonces ahí tuve que cambiar del 0,65 hasta el 0,25 de caudal, de los caudales más chicos, para que así el agua se diera tiempo de transminar, ¿verdad? De entrar a la tierra. Entonces, si no, pues es una locura, ¿verdad? También allá el pozo de allá no tenía nitrógeno, aquí tenía un poquito más el agua, ¿verdad? Los nitratos. Y también tenía menos materia orgánica. Entonces allá estábamos trabajando en eso, en enriquecer la tierra. Pero sí es muy diferente, cada fuera de Alba, todo es diferente, ¿verdad? Entonces, aquí es, por eso yo creo que aquí es la incubadora, porque más o menos estamos como quien dice en el paraíso, ¿verdad? Pero fuera de aquí ya es diferente, pero con esta enseñanza que ustedes se van a llevar en este proceso y en la incubadora, pues ya van a salir ahora sí como campeones para cuando vayan allá al mundo real, pues, con los tiburones. Y si hiciéramos entonces este terreno allá es más arcilloso, ¿cierto? Y aquí más arenoso. Es arenoso, allá es como limo arenoso, pero Limo se arenoso. sella porque no tiene Ok. mucha materia orgánica. Es por eso. Entonces, en un terreno con menos arena, tienes que reducir el flujo de agua. Tienes que reducir para que alcance a transminar el agua, pues a entrar. Porque la infiltración es menos. Si es menos y se sellan los poros, como es Entre más limo, se sellan, están más cerrados. Interesante. Bueno, yo creo que eso alcanza entonces la Muy presentación. Muchas bien. gracias. Gracias a Sí. todos. Perfecto. Muchísimas gracias a todos los panelistas. Muy interesante la conversación y muchas gracias
a todos los que Perfecto. participaron por hacer sus preguntas y hacer que esto sea bien interactivo. Así que bueno, con eso cerramos esta sesión y los esperamos, todavía queda una y después está las conferencias regionales, hay mucho más todavía. Muchas gracias, Daniel. Hablamos pronto. Hasta luego. Gracias. Gracias.